Bueno, te agradecemos nuevamente la disposición para tener un momento de charlar y recuperar un poco la trayectoria y experiencias de tu vida. Así que lo que te proponemos, Carlos, es que nos cuentes un poco de dónde venís, cuál es tu formación, cómo comenzó este acercamiento por la medicina. Sí, yo estudié medicina en Rosario y ya en ese momento que estudié medicina, cuando acabé, tenía ya una sensibilidad social especial y comprendí que lo que más me podía ofrecer la posibilidad de ser útil socialmente era haciendo epidemiología y salud pública. Pero de eso entré a la cátedra como ayudante de cátedra, daba clases, hacía ejercicio de trabajo práctico, etcétera, pero ad honorem, no me pagaban nada. Y tenía que ganarme la vida haciendo de ayudante de cirugía, de médico clínico, hice cardiología, medicina interna, pero lo que más me interesaba era el tema de la salud pública. Y digamos que a través de la cátedra, en un momento determinado, el cátedro, el profesor, me echó y me dijo que yo era un peligroso agitador y que mejor que me marchara. Y fue que en ese momento, a través de gente conocida de Rosario, entré a la Escuela de Salud Pública de Buenos Aires a hacer la maestría de salud pública. Y dentro de la maestría de salud pública, que tienes muchísimas asignaturas, la que más me apasionó fue la epidemiología. E incluso cuando tenía que hacer el trabajo final de carrera, elegí hacer un trabajo sobre el consumo de sal e hipertensión arterial. Y mi profesora ahí, que fue determinante de consolidar esta vocación, fue la Mabel Bianco, que era la profesora de epidemiología que teníamos nosotros en la escuela. ¿Y cómo te retrotraigo de nuevo a esa etapa del grado? ¿Cómo era la convivencia de este interés tuyo por algo que está más vinculado a una vocación social, a la salud pública y el contexto de una formación Yo, en una facultad de otra medicina, ¿no? experiencia fundamental a ese nivel fue la colaboración con el programa de la obra social de Ferroviarios de Rosario. El director del programa de la obra social de Ferroviarios era Canchi Silvestre Beñiz, que yo lo conocía bastante, y entonces él me ofreció, él era el gerente de la región, de toda la región de lo que es la Mesopotamia, digamos, Santa Fe y toda la Mesopotamia. Y él me ofreció entrar como coordinador de todos los programas de medicina preventiva que se desarrollaban para los trabajadores ferroviarios. Y me dieron un coche y una serie de indicaciones, unos programas, unos folletos, y yo tenía que salir e ir a Santa Fe, Corrientes, Laguna Paiva, donde estaban las concentraciones ferroviarias importantes, Concordia, en Entre Ríos, Formosa, después de Chaco, y en Formosa participé también en lo que fue el tren sanitario, que fue una iniciativa de lo que era la obra social a nivel ya de Buenos Aires, y trabajé en eso. Y fue mi primera experiencia de campo, digamos, importante de lo que podía ser la medicina preventiva, la salud pública, el cuidado materno-infantil, los programas de vacunaciones, el control del adulto, el control del embarazo. Eso me dio una experiencia de campo importante, a veces frustrante porque no se lograban todos los objetivos que uno pretendía. En ese momento era joven, tenía mucha ilusión y pensaba que iba a cambiar el mundo muy rápidamente. Y no fue así, pero de todas maneras me dejó ya una consolidación, digamos, de un campo de actividad.
¿Y eso fue durante el contexto de tu formación de posgrado? ¿Ya? Eso fue mi formación posgrado, sí, mi formación posgrado. Ya cuando acabé el máster de salud pública en la Escuela de Salud Pública, yo ya sabía que me tenía que marchar del país porque me habían hecho, distintas indicaciones por familiares, parientes, etcétera, que me estaban a mí buscando. Yo de Rosario me fui a vivir a Buenos Aires a hacer el máster. Mi familia, mi mujer y los dos pequeños se vinieron conmigo a Buenos Aires. Alquilamos un departamento de un ambiente donde estábamos todos y teníamos que disimular porque era el 76, ya se había producido el golpe. Y yo esperé acabar el máster para marcharme porque quería irme ya con una titulación que me abriera las puertas en Europa. Okay. Y había tres opciones que yo tenía más o menos por lo que conocía. Una era la posibilidad de ir a Barcelona, la otra posibilidad de ir a Milán, porque estaba ahí toda la gente de medicina, epidemiología y prevenciones, que había gente bastante buena, y la otra posibilidad era Londres, una escuela de salud pública de Londres. Yo ya había escrito diciendo de la posibilidad de que pudiera ir, de conseguir una beca, etc. Pero en Barcelona conseguí, al poco tiempo de llegar, conseguí una oferta laboral, prácticamente a los 15 días. Yo conseguí un trabajo, porque en ese momento la salud pública en Barcelona prácticamente no existía. Y la formación que yo traía para lo que era ese medio en ese momento me daba una ventaja competitiva, ¿no? Y bueno, ahí entré, primero en una empresa privada, porque como no tenía la nacionalidad española me resultaba difícil conseguir trabajo, pero después de 2 años conseguí la nacionalidad española y entonces se produjo las primeras elecciones democráticas, con los primeros ayuntamientos democráticos. Yo había estado dando un curso de salud de la comunidad y uno de los alumnos que estaba en el curso salió de responsable de sanidad en una ciudad cerca de Barcelona, grande, de 200.000 habitantes, y que me ofreció ir de responsable de sanidad ahí de esa municipalidad. Y nos comentaste de Mabel Bianco. ¿Qué otras referencias, qué otras personas te influyeron en tu etapa, digamos, argentina de formación acá? Y que de alguna manera, si hubo algún tipo de comentario, influencia o referencias que ellos te decían, bueno, para orientarte a ver otros centros de investigación que pudieran resultarte. En ese momento, con los que estábamos en la Escuela de Salud Pública, que convivíamos de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes, ya... ¿Era una dedicación todo el tiempo? Todo el tiempo, sí. Bien. De 9 de la mañana a 5 de la tarde, todo el tiempo. Y con muchos de los compañeros hablábamos de qué vas a hacer, qué perspectivas tenés, y muchos también se querían marchar fuera. Yo siempre tuve personas que tuvieron importancia también en mi formación. En el grupo Rosario, yo era, tenía con la gente que estaba en la cátedra de medicina preventiva, tenía buenas relaciones. Y tenía buenas relaciones con la gente que estaba en la Asociación Médica de Rosario, con Carlos Bloch fundamentalmente, que ellos después crearon el Instituto Las Artes y crearon una maestría en Rosario. También tuvieron influencia en el sentido de vocacional, creo, importante. Aunque Carlos Bloch era internista, neumólogo, o sea que era...
se dedicaba a la salud pública, pero no profesionalmente, si era más vocacional, ¿no? Y con los compañeros de la escuela comentábamos de, porque leíamos bibliografía internacional, había que preparar artículos, leíamos artículos y entonces hablábamos de los centros, ¿no? Y yo, digamos que buscaba ya también bastante por mi cuenta nombres de estos centros de Milán y de Londres, personas a los cuales escribía personalmente diciendo lo que estaba haciendo y que tenía previsto la posibilidad de ir y qué posibilidades habría de obtener una beca, etc. En muchos aspectos, digamos que tuve colaboraciones, pero de aquí, de la Argentina, yo diría que tuve buenas relaciones con la gente que estuvo en la Escuela de Salud Pública en la época que yo estaba, aparte de Mabel Bianco, Aldo Neri, Elsa Moreno, que era la directora del máster, Néstor Perrone, que era profesor de planificación en la escuela. Teníamos una relación bastante, digamos, amistosa y fluida, ¿no? Porque además, dentro de lo que estábamos ahí en haciendo el máster, yo estaba como bastante sensibilizado y motivado por el tema de la salud pública, más que otros alumnos que estaban ahí por conseguir simplemente un diploma. Yo tenía una avidez enorme por aprender y formarme, y eso te generaba a veces simpatías especiales con los profesores, ¿no? Que siempre les gusta tener alumnos motivados, ¿no? ¿Y qué temas se discutían? ¿Qué temas recordás que eran como eje de discusión? Vos comentaste, bueno, que tu trabajo final fue sobre hipertensión. Hipertensión y consumo de sal. ¿Qué temáticas se discutían? Es que en el mundo de la salud pública es muy heterogéneo, ¿no? Entonces había personas que después, los trabajos finales de carrera, había que exponerlo y presentarlo públicamente. Y digamos que yo había temas que se presentaban sobre el problema de vacunaciones, de recolección de basura, de cosas que no me estimulaban mucho. Pero a mí me dejó impresionado cuando empecé a estudiar el tema de la hipertensión, el efecto del consumo de sal. Y había un epidemiólogo inglés, que me acuerdo hasta el nombre, MacGregor, que comentaba que en realidad la hipertensión era una variable con una curva gaussiana y que, digamos, que estaba en la media, los que tenían baja presión y la presión alta, y una variable normal, como podía ser la altura, digamos, y que por tanto consideraba que mucha de la farmacología que se desarrollaba era innecesaria y lo más importante era restringir el consumo de sal. Pero MacGregor, en un artículo de Lancet, ya decía que a los laboratorios farmacéuticos esto no le interesaba, porque lo que interesaba era que hubiera muchos hipertensos, que la prevalencia de hipertensión fuera cada vez mayor y que tuvieran que consumir una pastillita cada día. O sea que el tema de prevenirlo reduciendo el consumo de sal no era un buen negocio. Y ahí fue la primera, digamos, contacto con la realidad de ver los intereses contradictorios entre los intereses comerciales, empresariales y los intereses de salud pública, digamos. Eso a mí me marcó bastante. ¿Y eso se tradujo en algún tipo de propuesta de política o eso, digamos?
Yo creo que en esa época no tenía, estaba esa en, digamos, era un país convulsionado en que esos temas a nivel político no tenían demasiada resonancia, creo yo, por lo menos, uh-huh. ¿no? Y en Rosario, por ejemplo, con la gente entre las que estaba Carlos Bloch y toda esta gente, organizaban algunos seminarios en la asociación médica, pero siempre eran minoritarios, es decir, venían 8 o 10 personas, 15 personas, y no tenían una gran resonancia social, creo yo. Esta es la impresión que yo tengo. Por lo menos, si lo tenía, yo no lo alcancé a descifrar, digamos, ¿no? Ahora, en esa relación que vos planteás, porque la epidemiología y por lo que vos comentás de cómo vos empezaste a interesarte por la epidemiología, hay cuestiones que la epidemiología hace como campo profesional que es de gestión, como vos comentabas con las sí. cuestiones de los ferroviarios, y hay cuestiones que hace la epidemiología que están más relacionadas a la producción de conocimiento, a la investigación. ¿Cómo fue eso? Porque hiciste las dos cosas, ¿no? Sí. Precozmente, pero, ¿cómo fue esa sí, relación? Yo rápidamente me orienté hacia la epidemiología teológica, digamos, ¿no? A la uh-huh. investigación. Al punto tal de que cuando yo entro a trabajar cerca de Barcelona, después de las primeras elecciones democráticas, que hay una municipalidad socialista en una gran ciudad cerca de Barcelona, a mí me nombran director de salud pública, porque no había nada prácticamente, ¿no? Y ahí me hacen que yo elabore el plan sanitario de la comarca, que tenía unos 300, 400 mil habitantes. Pero aparte de la municipalidad estaba el hospital, que era un hospital municipal. Y yo entro en relación con el hospital. Y entonces empecé a interesarme más por las cuestiones, digamos, mi primer estudio, que fue mi tesis doctoral, y fue el primer estudio caso control que se hizo en España, lo dirigí yo, que era sobre el cáncer de vejiga y la industria textil. En la zona en que yo estaba, del Maresme, cerca de Barcelona, es uno de los centros más importantes de industria textil de España. Y yo ahí me motivé porque cuando conocí a un urólogo, me dice, ah, tú eres epidemiólogo, qué bien. Yo no he conocido nunca a un epidemiólogo y aquí yo tengo muchos cánceres de vejiga. Y entonces, bueno, yo era inquieto y me puse a investigar cuáles eran las causas del cáncer de vejiga. Y aparecía muy claramente que la industria textil de los colorantes era uno de los factores de riesgo del cáncer de vejiga. El tabaco era otro, ¿no? Pero a partir de ahí me entusiasmé y yo dije, me voy de la municipalidad, me voy al hospital, me crearon un cargo de jefe de servicio de epidemiología, que creo que fue el primer servicio de epidemiología en un hospital en España, hecho a medida para mí. Y yo me dediqué durante años a trabajar sobre el tema de la asociación entre la industria textil que nos rodeaba, fábricas muy grandes, y el cáncer de vejiga. Ahí descubrí que en realidad el tema de la bencidina y los colorantes que se usan en la industria textil ya estaba descrito en Alemania en 100 años antes, pero ahí no se conocía. Y yo me acuerdo que cuando las primeras presentaciones que hice de resultado, el país
me hizo una entrevista y publicó una página entera con fotos mías, como que había descubierto que la exposición a los colorantes en la industria textil producía el cáncer de vejiga. Yo les explicaba, no, yo no lo descubrí. Esto simplemente yo lo he puesto en evidencia, pero esto hacía 100 años que estaba estudiado, investigado. Incluso tuve enfrentamientos con los sindicatos, que tuve que explicarles los resultados, y me decían, demasiados problemas tenemos nosotros para que tú vengas aquí a crearnos el problema de la asociación del cáncer de vejiga con nuestro trabajo. Claro, yo les decía, yo no le he creado el problema de esto, o sea, el problema está. Ustedes pueden ser conscientes de que el problema existe o no. Y esto para mí fue definitivo. Yo de ahí no me moví, digamos, de lo que era la epidemiología etiológica. Y dejé todo lo que era administración sanitaria, planificación, completamente de lado. Y me ofrecieron, por mi experiencia, la formación, que yo tenía el máster, que en esa época no existía en España. La gente que podía tener un máster era la que se iba a Inglaterra, o a Escocia, a Edimburgo, o a Estados Unidos, o John Hopkins, en Baltimore. Pero me ofrecieron varias veces cargos en la administración municipal, en la comunidad, etc. Y yo dije, no, yo estoy en la línea de la investigación etiológica y es lo que me apasiona y sigo en eso. Y he seguido muchos años. Y en eso prácticamente hasta ahora, hace 5 años que me jubilé. Como consecuencia de esto, conocí a gente de Milán, a los cuales yo había pensado la posibilidad de ir. Y que era un epidemiólogo italiano que llevaba el registro de cáncer del Varese, y en la región del Varese, que es la región que Milán es capital. Él después se fue a Harvard a hacer un máster, y volvió a la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer. Y entonces ahí yo inicié una relación a través de él, Elio Rivoli, con el que después yo participé en la creación del EPIC. O sea, que cuando se planteó el EPIC en la IAR, hubo una reunión en la que estaba una holandesa, estaba otro italiano que era Franco Berrino, que era el director del Centro de Investigación del Cáncer de Milán, y estaba yo y Elio Rivoli. Entre los cuatro diseñamos un poco el proyecto de EPIC, ¿no? Y a partir de ahí inicié una relación muy fructífera. Entre medio me fui a hacer un curso en Southampton, en el sur de Inglaterra, sobre factores de riesgo ocupacionales. Y que estuve 15 días haciendo el curso. Después tuve la posibilidad de ir a Harvard en una beca de un mes de formación. Pero ya en Harvard yo ya estaba ya, digamos, iniciado. O sea, por ejemplo, cuando yo fui a Harvard, llevé los datos de otro estudio caso control sobre cáncer gástrico y fui a trabajar con los datos para producir una publicación. Es decir, que el objetivo era analizar los datos y escribir un artículo. Y bueno, ahí lo hice. Me acuerdo que tenía dificultades porque yo trabajaba en esa época, yo hacía de epidemiólogo, de estadístico y de todo. O sea, que no había una, en Barcelona al menos, en nuestro centro no había una división del trabajo como existe ahora.
Y yo trabajaba con un programa informático que se llama Epilog, que permitía hacer análisis condicional y no condicional desde el punto de vista de los estudios caso-control, porque este era un estudio caso-control. Y me acuerdo de las dificultades, porque era un programa americano, pero en Harvard nadie lo conocía y no lo tenía. Y yo no lo había llevado hasta que me lo consiguieron. Y yo estaba habituado a hacer el análisis en eso. Y bueno, fue una buena experiencia. ¿Esa experiencia que vos traías de trabajo te implicó relacionarte con nuevos métodos, acceso a nuevas herramientas, nuevos software? ¿Cómo fue esa? Sí, o sea que yo, en esa experiencia en Harvard, yo en realidad apliqué un poco lo que yo sabía, ¿no? Pero trabajé con el jefe del departamento de epidemiología, que era Dimitrios Trikopoulos, que era un griego que estaba de profesor allá, me puso un japonés, esto era de Hong Kong, de una, bueno, china nacionalista, ¿no? Que vivía en Estados Unidos, y me dijo, mira, este va a ser tu monitor, tu director durante el tiempo que estés aquí y todo. Bueno, y con él interaccioné bien. Después un poco, cuando acabé el artículo, el chino me dijo, sería conveniente que lo pusiéramos de autor, de coautor, a Dimitrios Trikopoulos, que es el jefe del departamento. Y yo le dije, yo soy un investigador científico, o sea, para que cumpla los requisitos de autor o coautor, tendría que haber participado en el estudio, o sea, que es lo que era el jefe de departamento, ¿no? Supongo que a Dimitrio esto no le debe haber gustado demasiado, porque estaba acostumbrado que venían posgrados ahí a hacer una estancia y siempre le dejaban un artículo de regalo, ¿no? Que le endosaba su gran currículum. Pero bueno, con el tiempo nos encontramos con Dimitrios en el EPIC, porque él era coordinador del estudio en Grecia del EPIC, él era una mujer, Antonia Trikopoulos, y yo era el coordinador por España. De manera que participábamos al menos 3 veces por año en las reuniones del Steering Committee y llegamos a tener una buena relación, porque además Dimitrios era un gentleman en todo sentido, digamos, ¿no? Una persona con una formación muy sólida, epidemiológica, pero además con un don de trato de gente muy, muy, muy gentleman, o sea, en inglés parecía más que griego, ¿no? Y bueno, con los que, digamos, influenciaron bastante en lo que yo aprendí a nivel de formación fue con Elio Rivoli, que se había ido a hacer un máster en Harvard, volvió y con lo que comenzamos a trabajar juntos ya en el diseño del EPIC, pero él participó en un estudio que hicimos de caso control sobre cáncer gástrico. Y yo lo que aprendí con él, y organizamos un curso en Barcelona, es lo que es el análisis estratificado del Mantel-Helzer, que yo digamos, estábamos en una fase todavía que no había programas informáticos desarrollados y no había ordenadores, computadoras. Yo hice mi tesis doctoral haciendo los análisis con unas maquinitas de sumar, restar y multiplicar. Y tablas.
y no había work, o sea que tenía que usar una máquina eléctrica y el tipe cuando te equivocabas y tenías que volver a una tesis de 200 páginas, claro, si tenías que volver a hacer a lo mejor 10 páginas de nuevo, a escribirla. Y bueno, en una situación de, que había en España y Barcelona de gran precariedad a ese nivel, ¿no? Hoy día la situación ha cambiado, pero al inicio era muy duro. ¿Y cómo fue esa experiencia de hacer el doctorado? ¿Lo hiciste entonces en España? Yo hice el doctorado, sí. Al poco tiempo, en 1982 hice el doctorado. Así que yo llegué en España al final de 76. Tuve 77, 78, 79. Creo que en el 78 fueron las elecciones, las primeras elecciones democráticas. Yo en el 79 entré ahí a la municipalidad y después al hospital, y en el 82 ya leí la tesis doctoral. Y hice la tesis doctoral sobre los estudios que se controló sobre el cáncer de vejiga y la industria textil, que tuvo también una bastante repercusión. Me dieron un premio de las mejores, la segunda mejor tesis doctoral en España en el año. Y digamos que después hice un librito de divulgación sobre la industria textil y el cáncer de vejiga, de manera que eso fue también bastante importante en mi experiencia y en mi formación. Y una vez ya consolidado como investigador, ¿cómo es tu acercamiento a la propuesta del EPI? ¿Cómo se gestaron las condiciones para que se desarrolle una investigación de esas características? Había establecido una relación con este investigador italiano que se había ido a hacer el máster en Harvard. Cuando vuelve, entra en la IAR. Y yo lo había conocido antes y ya habíamos empezado a trabajar juntos. Y cuando él empezaron a hablar de crear el EPIC, fue que me invitó a participar en una reunión con 5 investigadores que fuimos los que comenzamos a plantearnos hacer un gran estudio de corte. Al principio nos parecía que era delirante, porque ya de entrada se planteó hacer un estudio de corte de 500.000 individuos. Y que en esa época calcular que los 40.000 que forman parte de la corte EPIC en España, 40.000 individuos, teníamos una parte de una subvención europea y otra parte de la subvención del Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social Española. Hacer el EPIC en España costó 3 millones de euros en la parte de reclutamiento. Yo hablé con el director del FIS en Madrid, fui a visitarlo y hice una entrevista y le conté lo que pretendíamos. Y primero me dijo que estaba loco, que eso en España no era posible. Y después se le quedó, supongo, la vacuna prendió y a los pocos días me llamó por teléfono y me dijo: ¿por qué no te venías de nuevo a Madrid? Y lo vamos a seguir hablando. Porque uno de los problemas que había, y lo mismo nos pasó con las primeras reuniones con la Unión Europea, es que el reclutamiento no se podía hacer en un año. Era un proceso de 4, 5, 6 años. Y los presupuestos son anuales. La primera reunión que tuvimos con un delegado importante de la Unión Europea nos dijo: bueno, nosotros estamos muy bien porque en Mitterrand la mujer había tenido un cáncer y habían decretado Europa contra el cáncer, había que luchar contra el cáncer. Pero nosotros le planteamos una corte que probablemente tenía 6 años de reclutamiento
Y él dijo, yo les puedo garantizar la financiación por un año. Los presupuestos en la Unión Europea son anuales. Lo que puede pasar en el año que viene, yo no se lo puedo garantizar. Y nosotros le decíamos, pero es que nosotros para hacer el reclutamiento tenemos que contratar personal. Yo no lo puedo contratar por un año y decirle el año que viene no sé lo que va a pasar. Bueno, esa fue una de las graves problemas que tuvimos tanto a nivel de la Unión Europea como de España, que aceptaran un compromiso de continuidad de la financiación. Y estaba además el grave problema político, que es que los gestores políticos quieren resultados rápidos de sus inversiones. Te dan dinero, pero quieren ver los resultados en su periodo. Cuando le decías, vamos a hacer el reclutamiento en 5 o 6 años, y los resultados van a estar dentro de 10, 15 años, te decían, bueno, es que yo a lo mejor en 15 años ya no estoy aquí, estoy muerto, estoy en otro lado. Y creo que ese fue un desafío enorme que tuvimos en la práctica del EPIC, digamos, ¿no? De las dificultades de vencer esas resistencias. Dentro del EPIC hay 10 países de Europa y, digamos, los alemanes no tienen este problema, los ingleses no tienen este problema, los suecos no tienen este problema, los de Dinamarca no tienen otro problema, pero estábamos, digamos, los países pobres de Europa, que eran Grecia, Italia y España, que si no había una financiación exterior importante, no había posibilidades de hacer nada. Y por suerte, la cuestión fue avanzando y conseguimos salir adelante. Después tuvimos problemas, digamos, de lo que representa en la vida de cualquier investigador la continuidad en las líneas de trabajo. Muchas veces las instituciones te dan una ayuda de salida, de entrada, como para que te pongas en camino, digamos, ¿no? Pero después, cuando tenés que volver a aplicar para solicitar una financiación, como que ya te la dimos, ¿no? Y luego había problemas de envidias a nivel de grandes grupos de investigadores porque consideraban que al EPIC se le estaba dando demasiado dinero. Y claro, es un problema de competencia. Si tú financias un gran proyecto, sacas recursos de un área para financiar a otra, ¿no? Y en grandes proyectos de este tipo que tienen una enorme importancia, no solo científica, sino de gastos, de recursos, eso es una cuestión importante. Hemos tenido unas guerras terribles. Vos has mostrado tu preocupación en tu trayectoria como investigador dentro del área de epidemiología y de la salud pública. Has mostrado una preocupación mucho con las causas directas, pero también tenés una preocupación con las llamadas causas más indirectas y contextuales. ¿Cómo fue eso? ¿Cuáles fueron tus referentes teóricos? ¿O cómo? Porque, por ejemplo, cuando vos hablás de todo lo que es el cambio climático y sus implicancias en cuestiones que tienen que ver con la alimentación, con la producción de alimentos y con las causas que producen enfermedades en las personas, haces un desarrollo en donde incorporas distintos elementos y no solo las causas directas. ¿Cómo pensás que te pasó eso? Porque no es lo hegemónico dentro de la biomedicina. No, completamente de acuerdo. Ese fue un tema que yo en mi vida no lo resolví nunca. Tengo la sensación a veces que tengo dos identidades.
digamos, como dos personas diferentes. Yo a nivel político, social, he sido siempre una persona de izquierda, marxista, tenía inquietudes teóricas, he leído hasta El Capital. Pero yo veía luego que esto no tenía una traducción a nivel instrumental en el campo de la epidemiología. Yo conocí a algunos epidemiólogos latinoamericanos, creo que había uno que se llamaba Jaime Brail, no sé si colombiano. Ecuatoriano. Que hablaba y tenía un libro de epidemiología social, ¿no? Pero yo encontraba como que eso no tenía una traducción científica a nivel de aplicación a los problemas de salud concreto de la gente, ¿no? Es decir, que era una reflexión más conceptual, pero que como que había, en paralelo avanzaban las dos cuestiones, digamos, ¿no? Y no podía vincular mi actividad profesional con este campo, digamos, ¿no? Y yo siempre tuve sensibilidad política, pero no me he dedicado nunca a la política partidista, es decir, que no he tenido cargos políticos, siempre he estado inquieto, participando, preocupado, pero no. Siempre, digamos, como que tenía esa doble identidad, una identidad más del enfoque político, de los determinantes sociales, más indirectos, etcétera, a los cuales, digamos, soy consciente que cambiarlos y transformarlos es bastante difícil, con lo que pueden ser los factores de riesgo más próximos, digamos, ¿no?, que pueden ser modificados, ¿no?, que es lo que decías en relación al cambio climático. Si aceptamos que el cambio climático es una consecuencia del capitalismo, que probablemente es así, te planteas decir, bueno, ¿cómo resolvemos el tema del cambio climático? Porque el capitalismo, en lugar de irse restringiendo, cada vez se expande más. Y tenemos países que tenían una economía planificada que se llamaba socialista, que han entrado en un capitalismo puro y duro. Yo he viajado por Rusia, he viajado por China, he viajado por Cuba, por Vietnam, países que tenían otro tipo de economía y ahora son países capitalistas, que no los diferencias de otros, digamos, ¿no? Entonces, a ese nivel es un poco, soy pesimista, digamos, ¿no? En ese marco. Digamos que considero que poco puedo hacer yo personalmente para cambiar esa realidad, y a veces me planteo decir, bueno, yo quizás mi colaboración más importante es como epidemiólogo, desde el punto de vista de la salud de la población, digamos, encontrar evidencia de asociación para que luego eso se cambie. Tampoco es fácil, porque uno de los dramas de los que trabajamos en la epidemiología etiológica es que se identifica un factor y hasta que se cambia pueden pasar años. O sea, del caso de la industria textil, por ejemplo, con los colorantes que había en la industria textil, que habían, creo que, sido identificados por un alemán que se llamaba Ren en Frankfurt, era de 1790. Y se modificaron, se anularon o se prohibieron los colorantes de este tipo en la industria textil en el año 2000. O sea, pasaron 250 años y digamos que
Desde el cáncer de piel en los desayunadores ingleses, porque limpiaban la chimenea, que eran pequeñitos y se podían meter en la, y que hacían un cáncer de escroto, desde que se describió esta enfermedad, hasta que se encontró cuál era la causa, y que eran los hidrocarburos policíclicos aromáticos y el benceno, hasta que esto se tradujo en una cuestión, digamos, de prohibición, pasan cientos de años, ¿no? Entre lo que uno aporta de evidencia y lo que representa una modificación legislativa, social, etc. Lo mismo ha pasado con el asbesto. Desde que se describió el asbesto como cancerígeno hasta que se prohibió su uso, ¿cuántos siglos pasaron? Y hoy día todavía hay huelgas de los trabajadores del metro, del subte de Barcelona, porque hay asbesto en los frenos y en las estaciones de metro. Y bueno, y entonces han hecho varias huelgas por este tema, y fíjate los años que se lleva con esta problemática, uh-huh. y lo que cuesta, digamos, cambiarla. Uh-huh. Yo creo que ese es uno de los problemáticas, digamos, de las limitaciones más grandes que tenemos lo que estamos en la epidemiología etiológica, que hace referencia no solo a las causas indirectas más alejadas que vos decías, sino incluso a las más próximas, ¿no? De lo que cuesta producir transformaciones. Un poco para ir cerrando, y algunas cosas fuiste señalando y todo eso, pero te preguntaría un poco qué desafíos te parece que son prioritarios, digamos, para pensar a aquellos que se dedican a la investigación y sobre todo a la investigación en el campo de la epidemiología, que tenemos presente en estos escenarios con temas tan... Yo creo que hay dos tipos de desafíos. Yo era jefe de una unidad de investigación, recibía casi semanalmente currículum de investigadores de distintos países del mundo que se ofrecían a venir con una beca posgrado, y recibía entrevistas de personas que ya tenían una formación doctoral y que se interesaban en continuar con la investigación, ¿no? El desafío para mí a ese nivel mayor es el problema del sistema de investigación que hay en la mayor parte de los países del mundo. Uh-huh. Y en parte hablaba con vos de un problema de CONICET aquí y de cuál es la situación de los investigadores. Yo, gente joven que me venía a hablar, yo le decía, mira, tenés que pensarte muy bien, porque la carrera de investigador es una carrera dura y una carrera de obstáculo, en que los éxitos se consiguen a largo plazo y pueden pasar 10, 20, 30 años y pasarte toda la vida investigando algo y no te servirá para nada, ¿no? A ti personalmente. Vas a acumular conocimiento científico que la sociedad puede utilizar, pero en la situación que estamos, de que no hay una carrera de investigador, no hay estabilidad para la investigación. Los investigadores en España, yo me entrevisto con gente que venía a solicitar una beca. Para tener una beca de pregrado tienen que ser los alumnos con mayor puntuación académica. Excelente. Y de ahí no pasas. Uh-huh. Eres un investigador de pregrado, excelente. Acabas, tienes que hacer la beca del doctorado, presentas el doctorado a los 4 años, en este momento en Europa, al menos con 3 publicaciones de nivel internacional. Es el régimen que hay. Acabas el doctorado y tienes que pelearte por una beca postdoctoral.
Para encontrar una beca postdoctoral, yo conozco alumnos que de una carrera brillante, con 20 publicaciones internacionales, y a lo mejor tienen una beca postdoctoral de 5 años, se la acaban y lo echan a la calle. Y gente que se ha pasado toda la vida investigando y se encuentra en una situación de desprotección terrible. Y que yo creo que eso es uno de los desafíos mayores que tenemos los que estamos en el mundo de la investigación. Por lo menos en muchos países de Europa es así. Y supongo que en la Argentina no creo que sea distinto. Y el otro desafío, que ya es más profesional, yo he llegado a la conclusión que de lo que me he dedicado a la investigación sobre dieta y cáncer, creo que se ha avanzado mucho en los últimos años. El problema ya no es tanto seguir investigando, sino aplicar lo que ya se sabe. Y creo que el gran desafío a nivel de la alimentación está relacionado con el cambio climático. Y por eso he comenzado a vincularme, a decir cómo el modelo alimentario es capital para el cambio climático, pero es capital también para la salud. Y quiero dejar un último, idea sobre las que yo estoy trabajando en este nuevo libro que estoy haciendo. Si vos mirás lo que eras, lo que son, hay un libro de MacGregor de Epidemiología Social, de una editorial argentina, creo que era siglo XXI, editores del año 70 y algo. MacGregor analiza, o MacKibben o MacGregor, MacKibben. Analiza el tema de la evolución de la mortalidad por tuberculosis, por escarlatina, la mortalidad infantil en Inglaterra. Uh-huh. Y pone las curvas de mortalidad y muestra cuando descubren la quimioterapia para la tuberculosis, ya la tuberculosis había desaparecido. Cuando descubren los antibióticos para curar la escarlatina, ya casi ha desaparecido. Uh-huh. Con la mortalidad infantil pasa lo mismo. ¿Qué papel jugó la medicina? Prácticamente ninguno. ¿Qué es lo que determinó eso? Es un cambio en el modo de vida, en el ambiente, en la alimentación, en las condiciones de trabajo, en el agua. Y hoy estamos en la misma situación. Los grandes desafíos que tenemos en este momento son la obesidad, el cáncer, las cardiovasculares y la diabetes. Todos están asociados con cambios con el estilo de vida. Seguir invirtiendo grandes fortunas en el tratamiento de estas enfermedades es un despilfarro. Lo que hay que es cambiar la prioridad y dedicarse a la prevención, cambiar las condiciones de vida, de salud, de alimentación, y eso es lo que logrará resolver el problema de estas patologías crónicas y degenerativas. Es decir, que volver a cambiar el paradigma que hubo al final del siglo XIX, principios del XX, por un nuevo paradigma que tenga como eje la salud. Pero claro, esto se lo planteas. A los médicos no le interesa a ninguno. A los laboratorios farmacéuticos no le interesa porque a ellos no le interesa que deje de existir la enfermedad. Ganan dinero y fortuna vendiendo pastillitas. Cuanto más enfermo, más ganan. A las industrias alimentarias comerciales tampoco, porque ellos venden productos que son dañinos, pero ganan mucho dinero con eso. Entonces, estamos en una situación que tenemos que enfrentarnos, y ahí sí, a gran nivel, a toda esta realidad y decir, bueno, ¿cómo cambiamos el paradigma? ¿Y con qué fuerza nos enfrentamos? Y este yo creo que es uno de los grandes desafíos de la epidemiología actual. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.